gracias por permanecer con nosotros, Caín de Mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Y fíjense, vamos a hablar con una jovencita de aquí de San Francisco de Macorís, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la UAS y también de la Complutense de Madrid, en España. Se especializó en periodismo televisivo. Tiene maestría en Comunicación Corporativa de la Escuela de Negocios de Barcelona y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior de la Defensa, INSUDE, del Ministerio de Defensa de República Dominicana. También tiene estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santo Domingo, con posgrado en Cobertura Noticiosa en Área de Conflicto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Y de igual manera es becaria del gobierno de Estados Unidos a través de su programa Visitantes Distinguidos y Premio Nacional de la Juventud en la provincia de Duarte. Ha realizado cursos de especialización en Guatemala y Honduras, auspiciados por la Organización de Estados Americanos. Es largo, solo voy a destacar algunos detalles más, porque su currículum es bastante amplio. Inició la comunicación en el año 1992 en Radio Santa María, en La Vega, como reportera, presentadora de noticias, ha sido analista y es analista en la actualidad de los canales CDN, Cadena de Noticias y Noticias SIN, y en la emisora Z101 y Sol FM. Más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación. Hoy nos place recibir en nuestro set a la consultora de comunicación y periodista Anibel Carrosario. Estás en tu casa, en tu patria chica. Hola, buenos días. Ella no sabía que la tenían tan bien identificada. ¿Cómo estás? Oh, Dios. Buenos días. Qué un placer tenerte aquí. La dejaste, en tu casa. La dejaste así. No, de verdad. Bueno, gracias. Gracias por darme la bienvenida. Tenía varios días que no amanecí en mi pueblo. Qué bueno. Y con gratísimo placer, de verdad que sí. Fulvio, hacia la primera Dentro pregunta. De todo lo que es el currículum de Anibelca, una de las cosas que más me llamó la atención fue defensa y seguridad nacional. Nosotros, siendo un país con una frontera con graves problemas de seguridad nacional, ¿cómo encaja lo que es tu carrera, tu profesión con eso? Bueno, precisamente por eso, porque sí tenemos a diario problemas que tienen que ver con nuestra defensa y con nuestra seguridad. Afortunadamente, yo soy de la novena promoción, pero ya la formación en defensa y seguridad de parte del Ministerio de Defensa, valga la redundancia del nombre, va en su promoción número 11 y se trata de un programa muy especializado para formar a los propios militares y a poquísimos civiles. Y me alegro muchísimo de que esta iniciativa se lleve en República Dominicana. Es un máster muy demandante y que ciertamente vale la pena. Ya en lo que tiene que ver con defensa y seguridad, lo básico es que tendemos a confundirlo y a veces creemos que un tiroteo o que el tema de los apagones, o que todas esas carencias que tenemos como país atentan contra la seguridad nacional. Y en términos reales, y qué bueno, que poquísimas cosas tienen que ver con la seguridad nacional. Porque cuando hablamos de seguridad nacional, tenemos que referirnos a temas que atenten tu soberanía, que atenten contra tu existencia como país. Y el tema de la frontera, por ejemplo, ahora mismo no es un atentado. Si nos descuidamos, si seguimos viendo la frontera como prácticamente como una metáfora que da la oportunidad para todo tipo de negocios, sobre todo de los propios militares, de los empresarios y de políticos muy pegados, pues entonces sí podría degenerar en eso. Y el mismo tema del narcotráfico. Ya todo lo demás, desde la delincuencia que nos agobia hasta la violencia intrafamiliar, son temas de orden público, son temas de seguridad ciudadana, son temas de situaciones a lo interno de las familias que necesariamente hay que abordarlos desde otro punto de vista. Todo lo demás tiene que ver con una especie de cultura general. No estamos aislados. República Dominicana, por su ubicación geográfica, es un punto importante en el mundo y más particularmente en América y en América Latina. Entonces, desde conocer el impacto de la selva del Darién en Panamá hasta lo que ha ocurrido en Curazao o en Costa Rica, necesariamente nos impacta, y entonces desde ese conocimiento, desde ese entrenamiento especializado, tú miras mejor tu interior como país, pero sobre todo
tu exterior, porque somos excelente parte de. Vamos a permitir ¿vamos? A Tere que sí, venga con el café. Ah, porque es caliente el café, de verdad, y es en vivo. Un café riquísimo que nos cuela Tere para acompañar esta conversación. Ay, gracias. Inicias en el 92, en Radio Santa María. Sí. Cuéntanos de esos cines. Bueno, gracias. Inicié, si algo yo he tenido claro siempre, es que iba a ser periodista. En principio, el piano me deleitaba. Y recuerdo que mi papá me dijo, no, tú no puedes estudiar piano porque nosotros somos una familia pobre y un piano cuesta mucho. En aquel momento me dijo mi papá. Y eso de verdad que me desmotivó. Y ya entonces lo del periodismo siempre ha estado claro en mí. Y por esto busqué en el 92 acercarme a Radio Santa María, porque Radio Santa María se escuchaba bastante en esta zona del Cibao y tenía un entrenamiento y le daba la oportunidad a personas inquietas, pero que no necesariamente eran periodistas, para formar parte de su staff de corresponsales. Uh-huh. Una labor gratuita en la cual ellos nos formaban bastante. Entonces, en ese contexto es que me acerco, que hago sus seminarios y que el padre Ton Lluveres me dice, usted es nuestra corresponsal en el Cibao, en San Francisco. Y yo ni me lo creía, yo tenía 14, 15 años. Y yo después que empecé, me dijo un día, él me llama y me dice, todo va muy bien, el problema es que tú tienes la voz como una niña de 15 años. Y yo le dije, bueno padre, el problema es mayor porque yo tengo 13. Y él dijo, tú con 13 años ya. Y sí, era así. De hecho, tengo mi carnet todavía, donde el número de cédula no existe porque no lo tenía. Y él me dijo, bueno, pues vamos a seguir, pero no me reportes nada de violencia, porque no debes ser, no debes estar siendo corresponsal de policiales ni de nada de eso. Pero la experiencia de Santa María, todavía hoy, tantos años después, ahí duraste me cuántos marcó años. Creo que 5 años aproximadamente, porque cuando me mudo a Santo Domingo es entonces que dejo a un lado la corresponsalía de Santa María, además que, repito, era una labor social que hacíamos en el tiempo libre, y aún ya en ese momento yo trabajaba en términos productivos y entonces después pasé y también colaboraba con todas las emisoras de UDECA, la Unión de Emisoras Católicas, uh-huh, con Radio ABC también, que estaba en Santo Domingo. Y ya cuando me mudo a Santo Domingo, pues sí, no sigo siendo corresponsal de ninguna emisora, uh-huh, porque me dedico a otras cosas en lo inmediato. Anibelca, la verdad que es interesante y escucharte y la forma que... Sí, voy a tomar su café, sí, mientras. Ve degustándolo. Y en términos profesionales, te has ido abriendo campo en una radio muy profesional y sobre todo de alto contenido político y, tengo que decirlo, y económico. ¿Cómo te transita por este mundo y llega a tener esta participación en el análisis político? Porque te escuchamos. Bueno, yo creo que he sido muy privilegiada en el ejercicio del periodismo desde Santo Domingo. Y lo digo porque mi primer empleo como periodista en Santo Domingo, aún no había terminado la carrera en la UAS, fue en Radio Popular. En ese momento una emisora de bastante incidencia. Mucho prestigio. Ya después paso de Radio Popular al periódico La Nación, breve tiempo. El periódico, de hecho, ya desapareció. Y de ahí, entonces, entro a CDN, Cadena de Noticias. En todo caso, escuelas auténticas. La de CDN la destaco por el tiempo. Yo duré 8 años en CDN. Y sobre todo porque a mí en la universidad me habían hablado de una cámara, me habían hablado de un audífono, me habían hablado de un tiro en vivo, me habían hablado de una unidad móvil. Pero trabajar con eso y tener la posibilidad de estar en vivo más de 10 horas corridas, por ejemplo, cuando murió Joaquín Balaguer, cuando murió Juan Bosch en La Vega, que fue sepultado en La Vega y me tocó esa cobertura, que se convirtieron en grandes retos para mí, pero en grandísimos aprendizajes. Ya entonces SIN, Noticias SIN, parte de su staff desde la fundación. Destaco esto porque es que he tenido la oportunidad de formarme
con colegas y con empresarios de mucha visión, que creyeron en mí y que te dicen, tú puedes, pero bueno, alguien tiene que creer en ti y que darte la posibilidad. Entonces, tener ese ejercicio periodístico, ser reportera, cubrir desde la presidencia, la policía, los mercados, tener ese trayecto desde noticias sociales, deportes, noticias que involucran adolescentes, te ha formado y te ha dado las herramientas para comprender mejor la política dominicana, el partidismo y sobre todo los intereses. En ese interín es que llego primero a Z101, gobierno de la tarde, y ya actualmente en la que es mi casa, en términos comunicacionales, como es Sol FM. Primero Sol de la tarde y ahora Sol de la mañana, donde realmente me estoy rodeada de un equipo que me nutre y de un equipo ganador encabezado por Julio Martínez Pozo. Tú has transitado diferentes escenarios, has venido desde un hogar humilde, has progresado en los estudios, ha participado también en muchas luchas estudiantiles, porque sé de algunas historias muy positivas. ¿Cómo tú evalúas las oportunidades de los jóvenes hoy en la sociedad dominicana, tomándote a ti como ejemplo? Si me tomo a mí misma como ejemplo, las evalúo muy bien. Un atrevimiento. Las evalúo muy, pero muy bien. Por mi condición de mujer, por mi condición de joven y de muchísimo más joven cuando empecé en la comunicación y mi vida laboral, no sería mezquino de mi parte quejarme. Y puedo decir que ha sido como usted lo ha dicho, o sea, mi apellido ni mi abolengo, no. Llegué, quiero trabajar, vamos a ver, y lo estoy haciendo. Y siempre, casi siempre ha sido en medios. La única vez que no trabajé en medios fue en UNICEF, en Santo Domingo, y fue solo un año y medio aproximadamente. Ahora, si veo el contexto global, si veo que República Dominicana es un país con una población sumamente joven y que tenemos más del 35% de nuestros jóvenes dicen hoy yo no estudio, yo no trabajo, pero sobre todo yo no tengo perspectiva. Yo tengo una hija joven, adolescente, y que me dice, pero donde quiera que busco, que pido trabajo, me reclaman experiencia. ¿Y cómo voy a tener experiencia? Si por mi edad y todo lo demás, no debe ser. Entonces sí hay una retranca. Y no quieren ustedes saber la cantidad de currículums que yo tengo, yo. O sea, si los tengo yo, que yo pensar en las empresas. Las historias de vida que tienen de gente que quiere trabajar. Si lo evalúas, todos en mi caso particular, de menos de 25 años, ni siquiera de 30, de 25 años. Obviamente también hay un tema de formación, porque la gente quiere trabajar y cuando te dice yo hago lo que sea, tienes que parar las antenas, porque eso significa, sí, en sentido general, que la formación es baja y que como es baja están, por lo menos en principio, dispuestos a lavar el baño y a ser de carpinteros, pero eso es en principio, porque ya después la cosa se complica. Y ciertamente cuando la formación es escasa, cuando la gente te dice yo sé leer y escribir, pero cuando en la realidad son analfabetas pasivos, entonces ahí hay más problemas. Entonces sí, hay un tema de oportunidad muy, pero muy fuerte en el sector público, en el sector privado, pero también hay un tema de formación. No nos estamos formando y nuestros jóvenes no están siendo formados bien, los que están en el proceso, y una cantidad muy apreciable está muy lejos de las aulas y lejos inclusive apenas de los valores familiares. Apenas el 7% que inicia termina la universidad. Imaginemos. Anibelka, tú sabes muy bien que para las mujeres todo es más difícil en nuestro país por la cultura machista, que gracias a Dios hemos ido rompiendo esquemas y abriendo puertas con el conocimiento, con la capacitación, como lo has hecho tú. Pero en los medios de comunicación se estigmatiza a la mujer, que para lograr llegar a una posición importante, entonces de una vez comienzan a hablar, bueno, se acostó con fulano, o consiguió tal cosa, o lo otro. Lamentablemente en un sector, una muy mala visión. ¿Qué mensaje tienes tú que decirle a esa gente que piensa así? Bueno, a la gente que piensa así, lo primero es que las mujeres,
con nuestra práctica y con nuestra formación, tenemos la responsabilidad, no total, pero parcial, de callar eso. Uh-huh. Y hay ejemplos tangibles, hay ejemplos concretos, uh-huh, en San Francisco, en Santiago, en La Vega, en Santo Domingo, en el país, de mujeres que están haciendo comunicación y que lo están haciendo como debe ser. Exacto. También está la otra cara, claro, evidentemente. Y está la mujer que, para anunciar un neumático, pues está la mujer en cueros. Pero es un tema que trasciende a la mujer, porque es una visión empresarial. Porque a las mujeres nos ven como una cosa. Porque muchos entienden que esa orquídea que está en la mesa debiera ser una mujer, porque nos ven como un florero. Hay mujeres que lo permiten y hay otras que no. Pero también ahí recae el tema formativo. Porque es que hay mujeres con poca formación. Correcto. Es que hay mujeres con escaso amor propio. Autoestima muy baja. Y eso tú, uh-huh, lo reflejas, pero lo reflejas en la televisión y en la radio, uh-huh, o en las redes, porque son medios de comunicación masivo, uh-huh, y todo el mundo tiene las posibilidades de opinar y de verlo, pero se refleja en el bar, se refleja en la empresa, se refleja en la casa. Claro. Entonces yo pienso que esto necesariamente se supera, pero con una visión integral que empieza por la propia mujer. Correcto. Y por el amor a uno misma. Así es. Aníbelca, antes de continuar, yo te voy a hacer una pregunta, pero hay un amigo televidente, una amiga, que, uh-huh, ha hecho una llamada y la vamos a dar entrada. Ah, pues, claro. Buenos días. Buenos días. Gracias, producción, a un caballero, por participar en tan importante entrevista. Y no podíamos nosotros aguantar viendo a Aníbelca. Ah, pero es Rafael Díaz, Juan Bosch. Hola. Ah, ¿cómo tú hola, estás? Hola, hola, Juan Bosch, ¿cómo estás? Sí, verdaderamente me siento contento, alegre de ver a Aníbelca. Qué bueno, qué bueno. Y ser un referente, una joven a nivel nacional que ha escalado bastante, y que yo entiendo que tanto las instituciones públicas como privadas de acá debieran tener más contacto con Aníbelca y traernos acá para nosotros. No, yo he tenido la oportunidad, inclusive hasta de tomar clases en el SUDE, y es bastante importante el conocimiento que tiene esta joven. Algo que recalcar también, Aníbelca fue la única periodista que atrevió a hacer el reportaje de los famosos cirujanos. ¿Te recuerdas, Aníbelca? Cuando andábamos en los barrios. Y eso hay que atreverse, porque nadie se atrevía en ese entonces. Así, felicidades, y San Francisco de Macorís tiene un referente nacional que nunca lo ha negado. Felicidades, Aníbelca. Wow, mil gracias, bueno, gracias. Precisamente, quiero buscar en ti que me des tu opinión. ¿Cómo desde Santo Domingo y con todo este trayecto que tú has tenido desde tu pueblo natal allá, la proyección de San Francisco de Macorís en estos tiempos, que quizás hemos hecho muy poco, puesto que hasta en los referentes se mencionan otras ciudades en muchos de los términos nacionales y no a San Francisco, que tiene un aval histórico y económico también importantísimo? Y dice que la tercera capital. Y la tercera capital. Los recursos no se ve, pero bueno, por parte del gobierno. Bueno, la proyección de San Francisco a nivel nacional es muy escasa. Le comento a amigos con frecuencia que me dicen, pero el pueblo está aquí de tal manera, pero en el pueblo pasa lo otro. Y yo le digo, excelente, de Controvas para allá. De Controvas hacia el resto del país, la proyección de San Francisco es escasa. Ocurren sobre todo noticias de impacto nacional, de violencia, en sentido general lamentables, pero eso tiene que ver con la propia dinámica de la noticia, desde el caso de Emily, entre otros, y bueno, ya eso obviamente nos pone en las primeras planas, pero son casos fortuitos y que escapan. Ahora, yo que conozco San Francisco, la realidad productiva de San Francisco, la capacidad que tiene para ser la tercera o la cuarta o la quinta ciudad en importancia del país, evidentemente a eso los propios franco-macorizanos no le están sacando partido. Y me estoy refiriendo al político partidista, me estoy refiriendo al activista social, me estoy refiriendo a, señores, una ciudad de este país que tiene dos universidades, que tiene la principal extensión de la Autónoma de Santo Domingo, la más vieja y grande del país, que tiene la Nordestana, que tiene una matrícula envidiable,
que tenemos desde la producción del cacao, del café, del arroz, en la ganadería, que tenemos un equipo de béisbol, los Gigantes del Cibao, y que yo no sé qué daría cualquier pueblo por tener un equipo de béisbol, y que a veces digo, lo están valorando en su justa dimensión, y la proyección inclusive que le da el béisbol a la ciudad en su conjunto. Para no detenerme en otras situaciones, no sé si el dato sea correcto todavía hoy, pero hace unos años aquí estaba una de las poblaciones estudiantiles más altas del país, sí. Una de las ciudades con menos analfabetismo, una de las ciudades con menos niveles de pobreza. Sobre todo, eso sí. Se ha subrayado en las estadísticas nacionales, y ciertamente un mexicano vino hace un tiempo a radicarse aquí, y lo hizo ir uno de los factores que inciden directamente en nuestra intranquilidad y falta de paz, fue que lo atracaron en su propia casa y se decidió ir. Uh-huh. Pero cuando él llegó a San Francisco, me dijo lo que tú acabas de decir. Encontré que San Francisco de Macorís es una zona de alta producción y económicamente con los índices de pobreza más bajos. Sí. Pero sí. Se fue por el... Sí. Y a veces cuando uno está dentro, pues puede no asumirlo, pero cuando llegas a San Francisco, tú llegas a una ciudad, tú llegas a un colectivo importante. Y disculpe, ya entonces, no le estamos sacando el provecho, algún día será, quizás hace falta que quienes no vivimos aquí, pero somos de aquí, estemos más conectados con San Francisco y potencializar eso, porque vamos a potencializarlo a nivel. No es complicado. Ya nos está indicando que el tiempo se nos va, pero yo quiero como aprovechar más tu conocimiento. En estos últimos casos de violencia que se han dado en la sociedad dominicana, ¿a qué tú se lo atribuyes? ¿Cómo tú los enfocas? Hay mucha descomposición en la sociedad y tenemos que ir al centro de la sociedad, que es la familia. Tenemos que empezar por ahí. Hay mujeres que a veces hasta de manera orgullosa dicen, yo soy madre soltera. Pues mire, yo soy madre soltera y no es un orgullo. El crecer en una familia solo con mamá o solo con papá, o donde mamá y papá están muy integrados a la vida productiva y por ende los niveles de supervisión de los hijos, eso si te ocurre tienes que asumirlo con 6 sentidos. Y sin lugar a dudas vas a salir adelante. Pero no es lo ideal. Tenemos que volver a la familia, a una mamá, a un papá responsable que esté pendiente. Y lo otro es un contexto social que sin lugar a dudas fomenta el antivalor, fomenta la irresponsabilidad, fomenta el drink, fomenta el billar, y no nos detenemos tanto. Obviamente también tendrías que irte a la escuela, tenías que irte a la universidad, tendrías que irte al impacto que tienen los medios de comunicación tan liberales como son las redes sociales y los tradicionales que tampoco tienen filtro. Es un tema bastante complejo. Yo creo que los hechos, el hecho de violencia reciente, el caso del sector Enriquillo de Santo Domingo, tiene que despertarnos, tiene que sacudirnos. Desde el caso Jenna Saibar, a hoy yo particularmente no había visto un hecho que haya consternado tanto. Quizá esté más porque involucra a una familia completa y a un chico que hubo planificación, que hubo alevosía, que hubo una frialdad espantosa, y yo definitivamente no encuentro ni siquiera cómo describirlo, y soy muy legalista, pero hay momentos donde tú dices, ¿será suficiente la cárcel para esto? Pero además, sin lugar a dudas, ahí hubo antenas a lo interno de esa familia que pudieron alertar, quizás en el mismo barrio, pero estamos avanzando en una sociedad demasiado individual, de demasiado no mirar a nuestro alrededor, y eso tiene consecuencias. Lo bueno de esto es que todavía hay tiempo. Ahora, ¿estamos haciendo caso a la alerta? Si hacemos caso ahora, hay tiempo. Si no, preparémonos para una sociedad con un nivel de desintegración espantoso. 30 segundos para cerrar, porque ya no tenemos más tiempo. El caso de Bridge, según tu punto de vista y como analista, comentarista, ¿cómo se ha manejado? ¿El Ministerio Público ha hecho lo correcto en este proceso? ¿El procurador ha pedido más tiempo? Pues se lo han dado. Entonces, ¿cuál ha sido el manejo, según tú, de este caso? El manejo desde el punto de vista técnico-judicial, tú dirías, bueno, es correcto que él pida más tiempo, porque uno puede comprenderlo, una gran cantidad de acusados, un tema transnacional, pues está bien. Uh-huh.
Ahora, pidió más tiempo y todavía hay personas claves que no han sido llamadas ni siquiera a tomarse un café, como ustedes me han invitado. Y gente clave, 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 que no están. Entonces, si yo no veo que esa gente ni siquiera la llaman para tomarse un café, en sentido general, entonces la indagatoria no puede ser merecedora de mayor crédito o de abrir mayores expectativas en la sociedad. Bueno. ¿Crees que habrá consecuencias? Habrá consecuencias. Ahora, la magnitud de esa consecuencia posiblemente nos deje así con ansias. Muchas gracias, Anibelca. Muchísimas gracias, Anibelca Rosario, por haber estado con nosotros. Franco Macorizana, un orgullo de esta provincia y del país por su capacidad. Qué bueno que está aquí. Vuelva a visitarnos lo más pronto posible. Cuando me invite, con todo gusto. El agradecimiento es a ustedes. Bienvenida a tu patria, a tu tierra. Bueno.